¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos un nuevo capítulo informativo, un nuevo programa de suceso semanal modo verano. Una jornada que se presenta a esta hora muy pesado, mucha humedad, está tormentoso el cielo. Es más, cayeron algunas gotitas en algún sector de la ciudad hace algunos minutos y en la ciudad de Río Tercero muy poca lluvia y alguna granizada en algún sector de la ciudad hace algunos minutos. Esto fue en la ciudad de Río Tercero. El pronóstico indica que puede haber chaparrones para Almafuerte en el día de mañana. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información y para este próximo fin de semana, para el sábado, hay una serie de propuestas para este verano en Almafuerte. Una de ellas tiene que ver con las destrezas gauchas, con la equitación, y esto se va a desarrollar en el Centro Tradicionalista de nuestra ciudad el próximo sábado. Ignacio Gómez, integrante del Centro Tradicionalista, el presidente de esta institución de la ciudad, nos cuenta detalles de esta propuesta. Va a ser un evento de prueba de riendas, que es el Campeonato Cordobés, organizado por Tercero Arriba, un grupo de Córdoba Cultura, en conjunto con el Centro Tradicionalista acá. Y sí, va a arrancar a las 5 de la tarde y más o menos termina a las 5 de la mañana. ¿Esto puntualmente qué día es? El sábado 21, el sábado este próximo que viene, arranca el evento, es la segunda fecha del campeonato. Bien, más allá de los seguidores de este tipo de evento y los que conocen qué es lo que se ve, ¿qué tiene como para atractivo para el público local que pueda venir por primera vez? ¿Qué es lo que se ve en el campo? Más allá de lo tradicional, que es caballo y la prueba de rienda, van a competir como el 13 de noviembre del año pasado, van a competir chicos de la escuelita de acá de equitación. Y bueno, para venir a participar, pasar un rato, compartir, va a haber un buen servicio de buffet, como siempre lo hemos realizado. Y bueno, como te dije, van a participar chicos que están saliendo de la escuelita de equitación. ¿Es la primera vez que se va a hacer un evento nocturno? Sí, que estamos nosotros como comisión, es la primera vez que vamos a realizar. No tengo conocimiento si anteriormente lo han hecho. No creo porque, bueno, con la comisión esta hemos logrado el alumbrado. Iluminar un poco el predio. Nos falta ya iluminación, pero bueno. Estamos en tratativa de conseguir más iluminación para este evento. Ignacio, contanos respecto a, ¿tiene un valor la entrada? ¿Se cobra por auto, por persona? Tiene un costo la entrada, se cobra por persona. Ya a la tarde nos van a estar informando la gente de Tercero Arriba, porque ellos son los que manejan todo lo que es dentro del campo, de la cancha, digamos. Las planilleros, todo eso, así que, pero es accesible para que pueda venir la familia y siempre por ahí vienen cuatro y a lo mejor pagan tres, ¿viste? No hay problema y menores no pagan. Por último, ¿se va a incorporar, además de lo que se realiza, esta destreza de riendas y el otro componente que es la equitación de los chicos, algún folclorista, algún número artístico musical? No, por el momento no, porque, bueno, demanda mucha organización y por el momento tenemos nomás previsto hacer las pruebas de rienda, se va acompañado con relatos, payadas, viste, de la misma organización. Y bueno, música siempre se pone, viste, acorde al evento. Bien. Recordanos entonces el horario y el día y la invitación para toda la gente de Almafuerte.
El día es este próximo sábado 21 de enero. El horario arranca a las 17 horas hasta las 5 de la mañana más o menos. Está estipulado ese horario. Puede ser un poco más, un poco menos. Y bueno, esperamos la concurrencia de toda la población y de la gente de la zona. Va a venir y viene gente de afuera también, así que de afuera, digamos, de lugares más distantes, porque es, te repito, es el campeonato cordobés. Desde la cero hora de ayer domingo, la petrolera Raízen, que es la licenciataria de los combustibles Shell, aplicó un nuevo aumento a las naftas y al gasoil. Es del 4%, a la que el resto de las compañías, YPF, Puma, Action, se han sumado a partir de este lunes. En el caso de la YPF, de combustible YPF, los valores actuales con este incremento son los siguientes. Para la nafta Super, 181 pesos el litro. Infinia nafta, 229,20. El gasoil ultra, el común, 206,80, y el Infinia diésel, 286,60. En tanto que el GNC todavía no se ha movido en el precio desde los últimos tiempos, pero no obstante, nos señalan los titulares de las estaciones de servicio que no va a demorar mucho llegar también un aumento para el GNC. Entre el 4 y el 5%, el aumento de todos los combustibles, diésel, y naftas para todas las compañías en el país. Pero esto no es todo. De acuerdo a lo cerrado con el ministro de Economía por parte de las petroleras en noviembre, este 4% de enero se va a repicar. En febrero otro 4% y en marzo vuelven a juntarse las partes para ver cómo trazan el mapa de aumento para el 2023. ¿Sabía que vas a cargar con aumento? No, y no sabía que iba a cargar Infinia porque no tiene la otra. O sea que me agarró el doble el aumento. Tenemos 4 o 5% más, depende las naftas. Pero bueno, sí, sí, ¿nos sí, tenemos sí. que acostumbrar? Y ya venimos acostumbrando, no, ¿no? Pero es malo acostumbrarse. ¿Te agarra en el medio de las vacaciones? Volviendo. ¿De dónde es? De Rosario. ¿Dónde estuvieron? Estuvimos en Santa Rosa, Calamuchita. Bien. ¿La pasaron bien? Muy bien, che. La verdad que sí. Siempre volvemos a Córdoba. ¿Sabías que te encontrás con un nuevo aumento de nafta? No, pero encontré Infinia nomás. Ah, sí. No encontré de la común. Bueno. Pero bueno. Nos tenemos estamos que en Argentina. Exactamente. ¿Están de paseo? Estamos de paseo. Volvemos ya. Ajá. ¿De dónde son? De Hernando. ¿A dónde anduvieron? Santa Rosa, Carlos Paz, Minas Clavero, Rumipal. Por todos lados. ¿La pasaron bien? Bien, demasiado. Bueno, a cargar con un poquito más de aumento. Y sí, nos queda otra. Gracias. Estamos, muchas gracias. Vamos a repasar estos datos estadísticos de nuestra ciudad con la fuente del Registro Civil, a quien agradecemos, para conocer qué evolución han tenido los nacimientos y también los matrimonios fundamentalmente. Hemos tomado los últimos 3 años y comenzamos justamente con los nacimientos. Y fíjense ustedes, allí, ahí está, con los nacimientos. Y tenemos para el año 2020, 140 nacimientos. Para el 2021, 124. Y para el 2022, 131. Ha cedido un poco en el 2020, bajó en el 2021 y vuelve a subir en el 2022 el caso de los nacimientos. Ahora sí pasamos a los matrimonios. Para el año 2020 fueron 18. Tengamos en cuenta que fue plena pandemia todo el año 2020. Hay muchos de estos matrimonios o unión legal que pasaron por el Registro Civil que se postergaron para el 2021 y el 2022 inclusive. Bueno, para el 2021 fueron 23 y para el 2022 alcanza un número de 31 matrimonios. Y por último tomamos también el dato estadístico de los fallecidos registrados que pasaron por el Registro Civil y que se labraron actas allí de defunciones. Para el año 2020 fueron
85, para el año 2021, 84 y para el 2022, 76. Muy bien, vamos a cerrar este bloque anunciando y mostrándoles justamente la imagen del flyer que hemos venido difundiendo de esta obra teatral que se iba a presentar mañana en nuestra ciudad, en la Sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo. Pacha y Delia, con la actuación de Rodolfo Rani y Ana Fontán. Por decisión de la producción, desde el mediodía de hoy, anunciaron que no se va a presentar, ha sido postergado, no va a estar mañana, así que a quienes hayan adquirido una entrada pueden pasar a retirar el dinero por oficinas de la Cooperativa de Servicios Públicos, recordando entonces esta información de último momento prácticamente. Mañana no se va a presentar la obra de teatro en la Sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo, Pacha y Delia, como la última vez, ha sido reprogramado, postergado hasta nuevo aviso. Momento de hacer la primera pausa en la información en Suceso Semanal. Venimos enseguida, entre otros temas, en el próximo bloque vamos a conocer un nuevo espacio de teatro que se abre en Almafuerte. Es más, ya ha tenido algunas presentaciones y tiene una muy buena propuesta para este próximo fin de semana. Y además vamos a hablar con el responsable del campo que ha proyectado en su siembra. Desde el aire se ve la imagen, la cara de Leo Messi. Es muy cerquita de Almafuerte. Toda esta información después de la pausa. Estas son las manos de alguien que trabaja. Pero pará, estas manos que le dan enter también. Como estas manos que hablan. Esta mano que chequea. Esta mano que activa. Estas manos que... uff, casi. Estas manos 100% argentinas. Y esta mano que le da el toque final. A todas estas manos que trabajan, BNA les da una mano más. Con créditos para financiar sus compras. Un marketplace que las conecta con nuevos negocios. Y centros de atención para pymes para estar siempre cerca. BNA te da una mano. Primero la gente. Banco Nación. Almafuerte con más fuerza. Gestión Rubén Dagum. Abrimos el segundo bloque en Suceso Semanal. Recientemente, hace muy poco tiempo, algunas semanas, un espacio verde, un patio de una casa de la zona céntrica de la ciudad, se convirtió en una sala de teatro con la particularidad que es teatro bajo las estrellas, porque justamente estando este escenario al aire libre permite esta posibilidad de ver una propuesta teatral, artística o musical con este entorno de naturaleza. Visitamos el lugar y es justamente la dueña de este espacio, Marta Sinari,
una mujer que hace mucho tiempo está ligada al teatro, a las artes de esta disciplina en la ciudad, nos muestra su lugar y nos cuenta sobre un espectáculo, además, de muy buena calidad que se va a presentar este próximo fin de semana en El Patio, en Almafuerte. El patio es un patio. Es el patio de la Elba, de una vecina muy querida, es el patio de mis hijos que han jugado con Marito, el patio de Marito García, que no está ya con nosotros. Y bueno, cuando pensábamos el nombre se barajaron muchas. Y no, es el patio, vamos al patio, acá han jugado y esto tiene sentido para mí esto. Claro, pero bueno, le has dado una impronta y a partir de recientemente una utilización o un destino que está vinculado al teatro. Está vinculado al teatro, hemos hecho un escenario que fue como de casualidad porque teníamos otro proyecto en mente y ahí había un quinchito. Adiós, proyecto de gírgolas, esto es un teatro. Aunque sea para la familia, porque yo he hecho con la idea, con las chicas del rejunte que nos hemos juntado y hemos ideado, hemos pensado un lugar que fuera pequeño, que fuera posible. Y bueno, acá está. Marta, le han denominado además teatro bajo las estrellas, porque el público, en verano, obviamente, no solamente ve al artista al frente, sino que levanta la vista y si está despejado, ve las estrellas. Ve las estrellas, sí. El otro día nos agarró una lluviecita, pero paró, estuvo todo bien. Pero bueno, está lindo. ¿Qué capacidad de gente pueden recibir aquí? Mira, cómodos. La capacidad la da la cantidad de sillas que uno tiene. Bien. Entonces son 60 y pico sillas para poder ver. Digamos, una obra la tenés que... No es un concierto, posiblemente hasta más gente podría entrar. Pero una obra 60 personas está bien. Escuchan todos y están cómodos todos sentados. Bien. Así que... Y tu idea y de la gente que te acompaña en este proyecto es recibir a artistas vocacionales, artistas profesionales, actores. ¿Cuál es el sueño? O por lo menos para este año que está iniciando. Bueno... El sueño era para los locales, en principio. No me imaginé ya soñar que viniera gente de profesionales y es como un sueño. Pero bueno, empezaron las chicas de Embalse con Vivas, chicas que hicieron una obra muy bonita y llenamos en la sala. Y después iniciamos nosotros nuestros monólogos. En la segunda obra fueron unos monólogos que ensayamos durante... mucho tiempo, mucho ensayo no, mucha charla fue, pero bueno. Y también llenamos y ahora surgió la posibilidad de que venga el Ale Orlando, que es uno de los modernos, el que lo conoce sabe de la calidad de la calidad de artística que tiene. Y bueno, para nosotros es un honor tenerlo. Él hace un unipersonal que lo estrenó hace muy poquito en Córdoba. Uh-huh. Y habla sobre el mejor oficio del mundo, creo que se llama así. Bueno, ¿esto va a ser este sábado? Este sábado, a las 21:30, está Ale acá con nosotros. Bien. Marta, ¿quedan lugares y cómo puede hacer el público que se interese en adquirir una entrada? Mirá, estamos haciendo reserva, eso tiene que ser con reserva. Claro. Y tenemos un ¿cómo es? Un CBU. Bien. Donde se puede depositar, sale esta obra sale 1.500 pesos si es anticipada y 1.800 pesos en puerta. Bien. Toda la difusión de lo que ustedes presentan aquí lo están haciendo en redes, sí, por WhatsApp. Bien. Sí. Ale fue muy amoroso y nos mandó un videíto muy lindo. Bueno, está abierto, ojalá que venga y es más, ojalá que se duplicara la gente y que él tuviera que volver, sería genial eso. ¿Tienen idea de tener alguna identificación en el ingreso? Porque el ingreso es por calle Tucumán. Por calle Tucumán, sí. Nosotros tenemos ese día el portón abierto de par en par, se ven luces y demás. Y con el tiempo pondremos un cartel, ya veremos, ¿viste? Todavía estamos en obra, digamos. Marta, felicitaciones, mucha gracias. Suerte, muchos éxitos y bueno, contá con nuestro medio para cada vez que tengan una propuesta diferente. Bárbaro, muchísimas gracias.
Hola gente querida Alma Fuerte, soy Ale Orlando y quiero invitarlos a todos este sábado 21 de enero a las 21:30 horas a ver mi nuevo unipersonal, El Oficio Más Hermoso del Mundo en el Patio, Teatro Bajo las Estrellas, una preciosidad. Les prometo humor, poesía, alegría, reflexión, emoción, nivelar para arriba. Va un fuerte abrazo y ahí los espero. Muy bien, está hecha la invitación entonces. Pasamos a otro tema. La verdad que después de la obtención del título del mundo, de la Copa del Mundo en Qatar, la selección argentina campeona del mundo, nos cambió el humor a todos en el comienzo de este año, en el final del año 2022, y muchos argentinos han realmente hecho cumplido promesas, aparecieron tatuajes, el fanatismo por Messi. Ha llegado en algunos casos a situaciones impensadas, a situaciones locas, a situaciones o demostraciones de pasión, de fanatismo por el fútbol y por Messi puntualmente. Nosotros vamos a contar ahora una historia y es un protagonista que nos va a contar esta historia que llegó al campo, nada más y nada menos que en la siembra de cultivo aparece la cara de Messi. ¿Y cómo se ha podido lograr esto y cómo llegó a concretarse a partir del fanatismo de este joven productor agropecuario que ha practicado esta siembra con la cara de Messi en un campo muy cercano a nuestra ciudad? Es en Los Cóndores. Estamos en contacto con Maximiliano Espinacé, es este productor agropecuario que ahora vive en Río Cuarto, pero que tiene los campos en Los Cóndores y nos va a contar sobre estas imágenes que ya comenzamos a ver. Los saludamos. Maximiliano, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Mauri, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, la verdad que es un placer que se difunda esta locura que nos generó el Mundial y bueno, y todo lo que nos transmite Messi, ¿no? A nosotros. Así que bueno, muy contento. Bueno, contanos Maximiliano, ¿qué es lo que se ha hecho ahí para lograr esta tremenda definición? ¿Y cómo lo han llevado a la práctica? Bueno, sí, la verdad que bueno, es increíble cómo se ve. O sea, nosotros ya hace 2 años donde, bueno, ya más, 3 años que estamos haciendo agricultura de precisión, una agricultura variable donde uh-huh. se manejan todos los lotes. Sabemos el comportamiento que tienen por descarga de imágenes satelitales, se va recopilando información y también de lo que los monitores de rendimiento que nos van recopilando las cosechadoras cuando hacen el proceso de la cosecha, se va recopilando información y lo que se hace, bueno, se determinan diferentes ambientes dentro claro. dentro de los lotes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que hacemos es manejar esos ambientes por comportamiento de diferentes maneras, más allá de que estén dentro del mismo lote, ¿no es cierto? Entonces sí, tenemos sí. ambientes de alta producción, ambientes de mediana o de baja producción. Y bueno, entonces cada ambiente es como que lleva una configuración diferente, ¿no es cierto? Bien. Entonces, como queda todo georreferenciado, se arma una prescripción, son archivos, los generamos con los software, diferentes software, que son compatibles con los monitores de siembra, entonces se lo carga con una tarjeta de memoria, con un pendrive, ya en futuro se lo va a mandar vía online, a la configuración de esos lotes, y cuando la sembradora llega, capta, o sea, y con información de los satélites y todo, que también capta el tractor, generan la ubicación del lote y cada ambiente. Una vez que se arman esas configuraciones del lote, lo que se hizo fue como que agregar un ambiente más, que en este caso sería la cara de Messi. O sea que lo refuerzan con, con fertilizante para que se vea más verde esa parte, porque claro, hay más plantas allí. Lo que se hace, entonces, bueno, una vez que estaba la configuración del lote, olvidémonos de la cara de Messi por el sí. momento, cuando está la configuración del lote, lo que se hizo, se le unió otra prescripción que sería la cara de Messi, en este caso. Bien. ¿Me explico? Bien. Se une y queda todo georreferenciado. Entonces, a la cara de Messi se la configuró como si fuese un ambiente más del lote. ¿Me explico? Claro, bien. Entonces, lo que se hizo ahí es aumentar el número de semillas que
que los otros ambientes tienen del lote, por eso es que se genera ese contraste en la imagen. ¿Qué cultivo es, Maxi? Maíz. Maíz. Está hecho con un cultivo de maíz. Uh-huh. Entonces, cuando la sembradora llega hacia la cara de Messi, cuando entra, se configura para ese ambiente que nosotros le prescribimos. Le programamos, que, claro, claro. Claro, exactamente, que le programamos. Entonces, lo que hice ahí es aumentar al doble el número de semillas que tienen los ambientes del lote, por eso es que se ve de esa forma. ¿Qué superficie tiene toda la cara? La superficie sembrada de él, todo lo que es, bueno, el archivo de la prescripción es todo lo que es la barba, el pelo, los ojos, la nariz. Sembrada de él son 6 hectáreas, pero si lo recuadráramos, o sea, si le hiciéramos un perímetro, tiene 17 hectáreas. Maxi, esto se ha hecho en por la cara de Messi, pregunto, ¿no? ¿Sabés si se ha hecho en otra parte del país, de la Argentina? Sí, se ha hecho en muchos sectores, en muchos lotes. Pero bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de que es en uno de los mejores lugares que se ve, así que estoy muy contento. He visto un montón de imágenes y sinceramente es el más lindo se ve. Gracias, así que estoy muy contento por eso. ¿Sabés si...? Quizá que sea por esa diferencia en semillas que claro, nombré. Claro. Y ahora lo que se hizo, se fertilizó y también se fertiliza con 3 veces más la dosis de la que está el resto de la configuración del lote. Bien. ¿Esa planta va a ir creciendo? ¿Significa que se va a ir desfigurando la cara o no? ¿Se va a ir viendo más verde? Mira, en el momento que el cultivo ahora está en un crecimiento exponencial, llega un momento en el que saturan los índices, entonces probablemente se pase más desapercibido, pero luego en floración estimo de que se va a volver a ver por la cantidad de flores que se van a ver por metro lineal. Va a pasar lo mismo que se ve ahora. Claro. Estimo que si todo va bien y las condiciones climáticas lo permiten, se va a seguir bien. Probablemente pueda cambiar el color de la figura, ¿sí? Sí, claro. El color va a cambiar porque si lo... Bueno, quien quiera ir a verlo, que tenga un dron y quiera llegarse, está bien, bien al norte del pueblo Los Cóndores, bien pegadito al norte. Uh-huh. Cuando lo vuelan se ve, pero impresionante. O sea, bien al norte del pueblo, ¿sería casi en el límite con Almafuerte? No, bien, bien. O sea, termina el pueblo y ahí está ese campo propio. Bien. Ahí está sembrada la cara. Bien. Al norte. O sea, viniendo desde el lado de Berrotarán, hay que pasar Los Cóndores. Hay que entrar a Los Cóndores. Claro. Y digamos, el perímetro del lote de Los Cóndores, el perímetro del sector norte, colinda con el campo. Con el campo. Ahí está. Bien pegadito el pueblo. Sí. Perfecto. Maxi, y contanos, ¿has tenido, lo has enviado? Porque acá vimos que hay programas de televisión que han venido a registrarlo, o programas de YouTube. ¿No sabes si le ha llegado a Messi? ¿O has intentado hacerle llegar esto? Mira, sí. Por las redes sociales, lo etiquetamos y todo, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido como... No ha acusado recibo. Creemos que sí, que en algún momento lo va a ver, porque la verdad que es fantástico. Qué bárbaro. ¿Lo habían hecho antes con otras figuras? ¿Habían actuado en esto de la siembra de precisión? Mira, yo particularmente no. Bien. Pero sí se ha hecho logos así o se dibujaron algún logo o un nombre en los lotes, sí, se ha hecho. Uh-huh. Y la verdad es que se ve muy bien, porque la sembradora tiene la particularidad de que cada surco funciona independientemente. Claro, son motores eléctricos donde funcionan independientemente de que estén unidos a la misma sembradora. Entonces, cuando por ejemplo vos vas transitando el lote, quizás que hay 2 o 3 surcos que van, por ejemplo, en el ojo y otro surco que van en la frente, donde tienen configuraciones distintas, entonces eso permite. No todas las sembradoras pueden hacerlo. Claro. Maxi, ¿y una vez que esto, cuándo se va a cosechar este maíz? ¿En qué época? Y bueno, como te digo, todo va a depender de las condiciones, ¿no? Pero probablemente junio, julio. Bien. Generalmente. ¿Y puede llegar a quedar algún rastro y para no sé, la próxima siembra pueden llegar a hacer lo mismo o con la misma fertilización que han hecho o mayor cultivo puede que vuelvan a hacer
en ese espacio? ¿Cómo sería para los próximos? No. Para el próximo cultivo, que probablemente sea soja, no, ya no se va a apreciar más. Claro. Pero sí, hasta la cosecha sí. Y de hecho, después lo que se puede hacer, hasta ver el rendimiento que tuvo la superficie de Messi, se pueden hacer un montón de cosas. La verdad que es increíble lo que llegó la tecnología, ¿no? O sea, y bueno, la verdad que el agro... Realmente es fantástico. Maxi, bueno, y por último, ¿y cuándo se les ocurrió? ¿O cuándo se te ocurrió a vos hacer esto de Messi? ¿Estaba en pleno mundial? ¿Fue antes? ¿Fue después del campeonato? Fue antes del mundial. Cuando yo me enteré de que sí iba a hacer esto, digo, yo lo voy a hacer. Así que no lo dudé ni un segundo. Pero bueno, la siembra se hizo, sí, antes de ser campeón. Claro. Claro. Así que... O sea que te salió redondo porque no sabías que Argentina iba a salir campeón y que Messi iba a ser el mejor jugador del Mundial y todo eso. Las expectativas estaban, teníamos todos la misma ilusión y bueno, por suerte la pudimos cumplir. Así que muy contento. Maximiliano, muchísimas gracias por esta charla. Nos has ilustrado un poco más lo que ya habíamos visto en video y que tiene tantos seguidores y tantas vistas, esta maravilla que es la cara de Messi con cultivos, con surcos y que verdaderamente desde el aire se ve como una foto, verdaderamente. Así que... Bueno, Mauri, muchísimas gracias, lo repito, por contactarme y por difundir esto. Y bueno, es un poco para transmitir también lo que se hace en el agro y todo el esfuerzo que eso lleva, ¿no? Y la verdad que, bueno, todos los lotes se salen a sembrar hoy en día... Con la selección, digamos, por así llamarte. O sea, se pone todo lo mejor y bueno, hay que pelearla, ¿no? Claro que sí. Bueno, que sea muy buena cosecha. Capaz que cuando llegue junio, julio te preguntemos a ver qué rinde ha tenido la cara de Messi. Bueno, todas esas hectáreas. Ahí, si las condiciones no lo permiten, Messi menos me lo va a permitir porque es un ambiente que, digamos, se lo hizo con este objetivo. Necesita agua. Y la verdad es que está muy por fuera de la configuración que llevan los lotes, ¿no es cierto? Claro. No se puede hacer eso en un lote para sembrar directamente. Claro. Porque no tenemos ambiente que tolere ese número de plantas. Claro. Entonces, al haber tantas plantas, que pasa, hay una competencia intraespecífica que se llama y bueno, hay una desnutrición de la planta y bueno. Probablemente la producción en ese tipo de ambiente, en el ambiente Messi, digamos, vaya a ser menor. Claro. Probablemente. Maximiliano, gracias por esta comunicación. Te mando un abrazo y será hasta pronto. Gracias a usted, Mauri. Que tengan buenas noches. Muy bien, buenas noches. Ahí estaba la palabra de Maximiliano Espinacé, el productor agropecuario dueño del campo, muy cerquita de Almafuerte, aquí, él lo decía, en el límite norte de Los Cóndores. Y si alguien quiere ir a ver y tiene la posibilidad de levantar un dron, va a poder observar esta imagen de Messi en casi 17 hectáreas, mucho espacio, es bien grande. La cara de Messi entonces haciendo agricultura de precisión, con mucho detalle, con mucha tecnología para poder lograr este resultado que la verdad es fantástico. Cerramos esta nota, vamos a la última pausa, venimos enseguida con la información de servicios. La fibra óptica de Nplay llegó a Almafuerte. Le damos la bienvenida a la tecnología del futuro que te conectará con el mundo. Disfruta de los beneficios de la fibra óptica directa al hogar. Internet más rápido para enviar y recibir archivos en un instante. Realizar llamadas y videollamadas. Jugar videojuegos online, redes sociales, películas y videos en alta definición. Todo al mismo tiempo desde diferentes dispositivos y sin delay de la información. Con todos estos beneficios, ¿qué estás esperando para tener internet con la fibra óptica de la cooperativa?
agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351 155 330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Último tramo de esta edición de Suceso Semanal. Hablando de cultivos, vamos a ver cómo cotizaron los cereales hoy en Rosario. La soja en el mercado disponible, 72 mil pesos la tonelada. Maíz, 45 mil 570 pesos la tonelada, 237 en dólares. El trigo sin cotización, el sorgo en el mercado disponible cotizó a 47.300 pesos la tonelada, girasol sin cotización. Muy nublado a esta hora, con pronóstico de chaparrones al menos para mañana y después volvería algún día del fin de semana. Pero vamos a ver, presentar y ver cómo estará el pronóstico del tiempo los próximos tres días en Almafuerte. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Y esta no es nuestra casa, no. Temperatura actual 28 grados. Está parcialmente nublado, anublado el cielo en la ciudad. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 20, la máxima llegaría a los 31 grados y allí están las posibilidades de chaparrones desde la mañana o el mediodía. Para el jueves mejora el tiempo, el cielo estaría despejado, mínima 22, máxima 36, y vuelve la posibilidad de chaparrones para el viernes, con el cielo nublado, con una mínima de 21 y la máxima 35 grados. Completamos la información de servicios con las farmacias de turno. Hasta mañana a las 8 de la mañana está de turno en Almafuerte Farmacia Masaile de Maggi, hasta las 8 de mañana miércoles. Desde las 8 de mañana miércoles hasta las 8 del jueves de turno Farmacia Rossi de Azaín, y desde las 8 del jueves y hasta las 8 del viernes de turno Favaro de Bacondío en Pedro Semolina y Guillermo Rauso. Señoras y señores, hasta aquí llegamos. Recuerden que la función de teatro prevista para mañana en la sala del Cine Teatro del Cooperativo con Pacha y Delia, la actuación de Rodolfo Rani y Ana Fontán, ha sido suspendida hasta nuevo aviso. Disfruten de este verano en Almafuerte. Bienvenidos a todos los familiares y visitantes que llegan a Almafuerte, turistas, a disfrutar de este verano con todos nuestros atractivos. Sigan durante toda la semana con la programación de Canal 2. Y una noticia que estábamos esperando hace tiempo. Estamos a partir de hoy, desde ayer, mejor dicho, ya en la plataforma Sensa, con calidad digital. Son casi 300 abonados a este nuevo servicio de fibra óptica al hogar, y allí está el canal local también con calidad HD. Estamos en la plataforma de Sensa con calidad HD, estamos en el HD del servicio de cable, que ya estábamos hace tiempo, y también en el servicio analógico de videocable Almafuerte. Por todos lados, por todas las plataformas, están los programas del canal local. Señoras y señores, hasta el próximo viernes con los habituales 30 minutos de noticias. Buenas noches, gracias.